En el plano internacional, un voraz incendio azotó la tarde de este lunes la Catedral de Notre Dame, uno de los monumentos más famosos de París. Este templo medieval, ubicado en el corazón de la capital francesa, tuvo grandes afectaciones en el techo y algunas partes de la cúpula. Se investigan las causas. La Catedral de Notre Dame, uno de los monumentos más famosos de París, sufrió un voraz incendio en la tarde de este lunes. Este templo medieval, ubicado en el corazón de la capital francesa, tuvo grandes afectaciones en el techo y en algunas partes de la cúpula. Los parisinos y turistas vieron cómo las llamas consumían uno de los símbolos más visitados de Europa. La catedral, con más de 850 años de historia, estaba a punto de quedar reducida a cenizas. El incendio, que se produjo cerca de las 6:50 de la tarde, hora local, se propagó rápidamente, lo que provocó que la aguja de la catedral se derrumbase. Minutos después, y tras la mirada del mundo entero, el techo de este ícono de los católicos se derrumbó por completo. La ardua labor del cuerpo de bomberos ayudó a que la estructura principal de Notre Dame y las dos torres fueran salvadas. Las autoridades dicen que la conflagración podría estar vinculada a trabajos de renovación que se realizan desde hace semanas.